esta es la séptima competencia de la JPP, en este caso 800 puntos damas. La verdad que es muy lindo ver a jugadoras de un importante nivel en este deporte que es el pádel. Esta es una competencia nacional y la verdad que la podamos hacer realizar en nuestras ciudades es un sueño. Y bueno, esto es para sumar, para que los chicos se vayan incentivando y vengan a practicar los diferentes deportes que tenemos nosotros acá en el Polideportivo Municipal. ¡Vamos! 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 ¡Lo ganamos! ¡En dos lo ganamos! ¿Estás compartiendo tu felicidad con parientes por teléfono? Sí, obvio, obvio. Con toda mi familia, con mi novia que me estaba viendo, con todas mis amigas allá de pádel, que siempre nos hacen el aguante en todos lados, y mi familia que los amo y los extraño y siempre me miran. Así que estoy chocha, súper contenta, súper contenta. Nos teníamos mucha fe. Y esta era la tercera final, así que la tercera es la vencida. Nos tocó. Bien, bien feliz. Súper feliz, súper feliz. Para mí esto es un lujo de poder venir a jugar contra ellas. Para mí es el mayor placer que tengo y por ahí tener la dicha alguna que otra vez de poder ganar es una locura. No, para mí es hermoso. ¿Lo hicieron rápido? No, yo creo que han sido puntos clave por ahí, pero rápido no, o al menos adentro de la cancha se siente que es una eternidad, y así que nunca es rápido, ningún partido, pero sí creo que pudimos, en los puntitos que tuvimos, a pesar de que tuvimos varios puntos de quiebre y no los pudimos tomar, después los puntos que sí tuvimos los pudimos aprovechar, gracias a Dios, pero bueno, es un poco de nosotras, un poco que ellas se equivoquen y tuvimos suerte. ¿Cómo te trataron en Aguilares? Excelente, hemos tenido lo mejor, todo. Transporte, lugar, comidas, atención, las chicas son lo más. Sergio, el vicegobernador, ha estado súper presente, nos ha dado todo lo que hemos necesitado, la intendente también, así que estamos muy, muy contentas y ojalá vengamos muchas veces más. Conseguimos, es una pareja muy dura, Silvana y Mariela. Son las uno, son las mejores, pero trabajamos para ganarlo y se nos dio y creo que hicimos nuestro trabajo muy bien. ¿Lo hicieron rápido? No. Si pareció rápido, mis piernas no dicen lo mismo, ¿eh? No, para nada. ¿Y ahora prepararse para qué? Ahora prepararse para Santiago del Estero el 24 de junio y feliz de ganar de nuevo acá en Aguilares. ¿Cómo te trataron en Aguilares? No, perfecto, maravillosamente bien. Elia Mancilla, todo su grupo, la municipalidad, María Elena Vélez,